Amigas y amigos, bienvenidos. Ahora les quería enseñar el set que ya abordamos de la Cenicienta. Como vemos, aquí tenemos a la Cenicienta, la zapatilla de cristal, que de hecho le están sosteniendo entre la Cenicienta y su príncipe. Está la carroza, que es una calabaza. Entonces, la verdad me encanta porque tiene muchos, muchos detalles que quedan súper coquetos. Aquí yo te diría, por ejemplo, un tip que te puedo dar cuando estás bordando extensiones así grandes como esta es que todas las crucecitas te queden mirando hacia un mismo lado, para que el bordado te quede mucho más lindo y mucho más prolijo. ¿Qué te parecen estos sets de los cuentos que estamos bordando en este cuadro? ¿Te están gustando? Si es así, por favor, no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabaguna Manualidades para que yo sepa y les siga haciendo cada vez más videos de punto de cruz. Les mando un beso. Bye.